nombre es Gastón Áñez, yo hoy estoy coordinando lo que es AgroService para KWS, para todas nuestras regiones. Hoy puntualmente KWS está en una etapa de total crecimiento desde el 2010 en adelante. KWS es un semillero internacional de origen alemán. Su casa matriz está en Einbeck, Alemania, desde 1856, o sea que son más de 157 años en el mundo de lo que es semillas únicamente, en la producción y desarrollo de investigación para la producción de semillas. En el mercado europeo estamos entre el primer y segundo puesto por market share. En todo lo que es la parte de América del Norte, en Estados Unidos, estamos con varias otros semilleros en donde nosotros también posicionamos nuestra genética, es toda genética 100% de KWS, con otros semilleros de estadounidenses y ya tenemos un 7% de participación de nuestra genética en Estados Unidos, que no es menor. Nosotros acá desembarcamos en 1997 con híbridos que eran traídos desde licenciados, pero en el 2005 se tomó una determinación de tener un programa de genético propio para la Argentina y para Uruguay. Este programa, como ustedes saben, tarda algunos años en brindar sus frutos. Recién en el 2010 nosotros tuvimos nuestros primeros productos y hoy, después de varios años, podemos decir que tenemos los frutos de ese primer programa y tenemos este mismo programa que está en Chivilcoy, de breeding, donde se seleccionan los materiales para grano. Hay paralelo un programa de selección de materiales para silo o con aptitud silera, que son los que hoy acá en estas jornadas también están presentes. Cuando la determinación de KWS fue dar un mensaje claro a todas nuestras empresas colegas y a todos nuestros clientes de que nosotros en Argentina teníamos muy buenos híbridos de potencial, empezamos a crecer y a posicionarnos con materiales, sobre todo con una genética en híbridos que son flexibles o que hoy conocen ustedes de menor utilización de densidad en nuestras siembras, tanto para primera como para segundas, debido a nuestro programa genético. Hoy es lo que actualmente tenemos un 7% del share en Argentina, de las 5 millones y monedas de hectáreas de maíz. Esto nos permitió a nosotros crecer y demostrarle a nuestro cliente que nosotros somos una empresa en la que tenemos genética propia y que a la misma vez le damos la independencia de buscar o de tener todas las herramientas dentro de ese híbrido. ¿Por qué es esto? O sea, tenemos un híbrido como 4321 y lo tiene en más de 5 versiones. Le damos la independencia al productor que busque su herramienta y no imponerle un uso de una tecnología. Hoy también tenemos lo que es en el portfolio BT Type Pro y Viptera para las siembras de segunda tardía o para el cliente que necesite ese tipo de tecnología, perdón. Y hoy principalmente que estamos acá en experiencia forrajera y de cosecha en Ameguino, ya hace 4 años que somos el semillero oficial en conjunto y asociado a CLAS y a BAF, las tres empresas alemanas. Entonces, todos nuestros productos y todo nuestro portfolio está volcado y se muestra acá en estas dinámicas, tanto en Oncativo, en Sunchales y en Ameguino, donde presentamos alfalfa. Tenemos tres alfalfas, grupos 7, 9 y 10, en las cuales son todas alfalfas del Elite. Nosotros buscamos que son todas alfalfas importadas para darle al tambero o al findotero una calidad de los mejores niveles de lo que es calidad nutricional para sus rodeos. Por eso que buscamos que sean esas alfalfas puras y con buenos manejos sanitarios y manejos agronómicos para su máximo potencial. Yendo para la línea de materiales del portfolio de maíz, hoy acá se presentaron híbridos como 4500 para siembras de primera, de ambientes de altísimo potencial por su tipo de planta y estructura, 4321 en su versión full, como les comenté hace un rato, que tiene la protección que es resistente, tolerante a glifosato, a glufosinato de amonio,
a lepidópteros y a la tecnología CL. Entonces, en el mismo híbrido puedes encontrar esa herramienta. El nuevo híbrido que posicionamos es KM3916 en la versión Gel Stack, que es un híbrido de alto potencial para primera, pero también tiene una virtud que se adapta para las siembras tardías o de segunda, que hoy en muchas regiones de toda la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, andan muy bien en los planteos dependiendo de los pronósticos climáticos. Y este híbrido 3916 es un híbrido de espiga flexible, con muy buena pigmentación de grano, con un ciclo intermedio, diríamos corto, en lo que nos permite, para lo que es planteo tardío de segunda, un muy buen posicionamiento, con muy buena calidad y muy buena sanidad, tanto de planta como de tallo. Otro híbrido que presentamos aquí en la jornada es KM4360 en la versión Gel Stack, que es un híbrido de aptitud silera, es un híbrido de alto potencial de grano, con muy buena calidad en lo que respecta a materia seca y materia seca digestible de planta entera. Eso no solamente da un volumen que anteriormente todo el productor estaba buscando tener volumen, pero nosotros lo que aparte de volumen les damos calidad y cantidad de grano dentro del chipeado. Eso es energía o convertido en leche o en carne. Bueno, los invito a que cualquier duda se contacten con cualquier técnico de nuestra compañía que se contacten con nuestra página web para que nosotros los podamos asesorar en lo que ustedes necesiten.